Tenemos hoy los primeros encuentros de profesores de filosofía de instituto que llevamos organizando en FIFO desde el lunes de la semana pasada y dentro de lo que es el curso este que hemos hecho de formación con el tema de educación, filosofía y nuevas tecnologías. Empezamos con la visita de Carlos París, que vino la semana pasada a abrir el curso con una conferencia sobre el papel de las nuevas tecnologías y la filosofía. Hemos estado durante la semana entera hablando de la repercusión y de los problemas que plantea la introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza y concretamente en la práctica de la filosofía. Y tenemos el honor y el gusto de tener aquí con nosotros al profesor Gustavo Bueno. Para cerrar este primer curso con un tema que le hemos propuesto, que es el papel de la filosofía en el conjunto del hacer. Aprovechando también la circunstancia de que celebramos el 40 aniversario de este libro extraordinario que abrió al público, aunque ya estaban las cosas muy abiertas entonces y muy trabajadas, pero que abrió al público esa nueva interpretación filosófica, esa nueva escuela de filosofía que es el materialismo filosófico, del que todos más o menos nos sentimos, digamos, o en el que todos nos sentimos un poco integrados, querámoslo o no, porque está, él dice muchas veces, don Gustavo dice que la ciencia constituye el esqueleto disperso de nuestro mundo, y yo creo que para los de filosofía el materialismo filosófico es el esqueleto disperso también de nuestra forma de trabajar en filosofía y de nuestra forma de afrontar la enseñanza de la filosofía también en los institutos. Ha llegado hasta allí, ha llegado hasta los institutos esta escuela de pensamiento, esta escuela de análisis filosófico, de manera inevitable por todo el efecto que tuvo en la universidad para todos los que estudiamos allí, los que estudiamos con él y los que evidentemente le siguen leyendo al margen ya de la universidad. Sigue trabajando en pleno rendimiento y bueno, pues nos parecía que era la mejor manera de, no de cerrar, porque, sino de abrir nuevos temas y nuevos problemas que seguramente él pues nos los pondrá en los quicios convenientes para seguir trabajando y seguir interpretando estos asuntos. Así que muchas gracias y le cedo la palabra. Muy bien, pues buenas tardes. Veo que las conocidas, de manera que encantado de estar aquí entre gente amiga en principio. Sí, efectivamente, el tema que se les ha ocurrido poner, supongo que a Silverio y a Pablo, ¿verdad? El tema, el conjunto, es el papel de la filosofía en el conjunto del hacer, además, con mayúsculas, el hacer. Evidentemente, esto quiere subrayar pues, una especie de pandán, de paralelismo entre este título y el título de este libro de hace 40 años, ya, este año hace 40 años, el papel de la filosofía en el conjunto del saber. De manera que al proponerte estos dos enunciados paralelos, claro, pues esto suscita un montón de cuestiones, vamos, muy, yo creo que muy importantes, otra cosa es luego desarrollarlas, porque en el fondo, por no haber sido leído de momento, lo que está aquí, lo que está pidiendo, simplemente por este enunciado en relación con el otro, por eso no tiene mucho sentido, creo, o lo tiene distinto. Aquí lo que se está proponiendo, yo creo, es la confrontación obligada entre el saber y el hacer. El saber y el hacer, ¿verdad? Y no en abstracto, sino por medio de la filosofía. El papel de la filosofía en el conjunto del saber, del hacer. De manera que yo creo que este es el mejor acierto de la enunciación del asunto, del tema. Porque resulta claro que, yo estoy de acuerdo completamente, el saber y el hacer pues son palabras muy genéricas, abstractas, diríamos, o la terminología que hemos utilizado, lisológicas, ¿verdad? Saber y hacer son dos conceptos lisológicos, es decir, lisos y determinados, flotantes y determinados, es decir, no son morfológicos, la distinción que hacemos ya hace unos años.
lisiológico, morfológico. Y que en el 14 hay 4 o 5 artículos, pues si alguno quiere enterarse de por dónde era el asunto, pues hace unos meses salió una serie de artículos sucesivos sobre esta distinción, que consideramos muy importante, ¿eh? No es una distinción secundaria, sino muy importante. Pues la distinción entre el concepto de saber y hacer en abstracto, que decimos el saber y el hacer, y cuando hablamos del saber y el hacer en abstracto, pues estamos en un plano lisiológico, prácticamente intratable, aunque hay posibilidad y hay muchísimo tratamiento sobre el asunto, por supuesto. Y en cambio, lo mismo pasa con el concepto de filosofía. Filosofía pues es un concepto lisiológico, es un concepto totalmente abstracto, indeterminado, sobre todo cuando se pone la filosofía, como está ahí en ese libro y en el enunciado, la filosofía. La filosofía, pues, vamos, para decirlo rápidamente, aunque son tesis que hemos defendido muchas veces, la filosofía pues carece de sentido completamente. La filosofía no existe como tal, la filosofía no es un saber que tenga una sustantividad pues hipostasiada. Vamos, como la mayoría de los profesores de filosofía se puede hablar así, es que durante muchos años estoy acostumbrado ya a hablar a auditorios que no tienen que ver con esto y hay que evitar todo tipo de palabras más o menos técnicas. Nosotros distinguimos una sustantividad actualista en donde la sustancia no es algo previo a las propiedades o atributos accidentes, sino que está dada en los accidentes. Es decir, no es que desaparezca la sustancialidad, es que está, es el actualismo, lo que se llama el actualismo. Y la distinguimos de la sustancialidad en el sentido absoluto, en el sentido aristotélico, en donde la sustancia es independiente, previa a los atributos o los accidentes, e incluso puede existir sin ellas. Todo el mundo recuerda pues, la teoría de la transustanciación de Santo Tomás, ¿no? Donde hay una sustancia que es independiente de los atributos del tal y el vino, casi se convierte en sustancia. Pues el sustancialismo en términos absolutos, la sustancialización absoluta de la filosofía supone que la filosofía es un saber previo, exento, situado en plataformas propias y, por tanto, algo que puede ser enseñado como tal, ¿verdad? Que tiene sus principios propios y algo a partir del cual se puede ofrecer pues, una doctrina que está por encima de los accidentes, incluso por encima del mundo, por encima de la realidad, la filosofía, ¿verdad? La filosofía perenne, por ejemplo, como se llama muchas veces, ¿no? Bien, este es un ejemplo de una interpretación del saber sustantivo. La filosofía como saber sustantivo, pero en el sentido absoluto, porque la sustantividad, en el libro este, precisamente, cuando yo defendía la sustantividad de la filosofía, lo hacía en el sentido actualista, cosa que no fue entendido por muchísima gente, y siempre se me atribuyó a mí una cuestión de la filosofía de carácter pues, metafísico, vamos a decirlo así, sustancialista. ¿Quién iba a pensar, o quién te podía atribuir más que un ignorante ya hace 40 años, que yo estaba defendiendo un sustancialismo aristotélico, por ejemplo? Esto había superado durante muchísimos años. Sin embargo, como dependemos de las palabras que nos sirven para comunicarnos, pues están totalmente siempre llenas de ambigüedades, de malentendidos. Por eso estoy aclarando este asunto. Porque siempre le dicen, es que usted dice que la filosofía es sustantiva, no es objetiva. Pues eso lo dice usted, ¿verdad? Era un modo de hablar. Y este va a ser el tema concreto de esta exposición. Entonces, lo que quiero decir es que la filosofía no es un saber sustantivo en el sentido metafísico. Tiene una sustancialidad actualista, es decir, una sustancialidad que se manifiesta en el proceso mismo. En el proceso mismo de desarrollo pues, de otros saberes, por ejemplo. Otros saberes que puedan ser muy diversos, que puedan ser artísticos, científicos, políticos, etc. Otro tipo de saberes. Y se desarrolla de un modo que no es unívoco, esa es la cuestión, que no es unívoco. Es decir, que no es la filosofía, que la filosofía son muchas filosofías. Hay filosofías muy diversas y contrapuestas entre sí, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando alguien dice la filosofía, es lo que pasa siempre, bueno, lo he contado muchas veces, pero es un problema que se aparece siempre, a mí me ha aparecido constantemente en la radio, en televisión sobre todo. Cuando llegas a un programa de televisión
y te dice, bueno, usted es filósofo. Y digo, ¿y usted también? Ya empezamos, bueno. Bueno, no es una adulación, es que todo el mundo que no sea un desmental en nuestra cultura, pues tiene su propia filosofía, tiene que tenerla necesariamente. Entonces todo el mundo es filósofo. O sea, la dificultad está en que unos son muy malos y otros son menos malos, ¿verdad? El hecho de que todo el mundo sea filósofo no quiere decir que es una de las razones, a mí me parece, por las cuales la filosofía en el bachillerato pues tiene una situación sumamente comprometida. Porque los padres de la patria, por ejemplo, se consideran todos filósofos. Precisamente estos días he estado oyendo como anunciando el discurso de investidura que se ha celebrado hoy por parte del candidato a presidente del gobierno, pues que expondría su filosofía política. Y además así es, claro, su filosofía política. Generalmente los discursos presidenciales son discursos filosóficos. Esa filosofía no hace falta que esté o que sea previa a lo que dice, está disuelta en la propia exposición, ¿verdad? Y esa filosofía será muy distinta en un caso y en otro, y además no solamente distinta, sino contrapuesta. Entonces, hay filosofías, la filosofía no es unívoca, sencillamente, hay que decir quién es. Bueno, lo que les decía el programa de televisión. Entonces, somos todos filósofos, bien. Bueno, entonces, ¿qué le ponemos filósofos? Digo, no, porque poner el filósofo es una cosa tan común que no, por favor, no me ponga filósofo. Digo, de algún adjetivo para orientar a la gente. Pues ¿cuál? Claro, la cámara que está viendo pues queda completamente... Digo, este señor que está diciendo, digo, que no, te lo digo totalmente en serio, ¿crees que estoy bromeando? Lo digo en serio. Entonces, ¿qué le ponemos? Pues, si quiere poner... ¿Qué queremos poner filósofo? Pues póngame filósofo estoico, filósofo platónico, materialista, idealista, póngame algún adjetivo para que la gente se entere. Y generalmente le ponían estoico. Estoico seguramente porque me gustaba la palabra, yo qué sé. Así es la cosa, ¿no? Así es la realidad. Y a la gente le daba exactamente igual. Entonces, pero esto demuestra el estado de la cuestión, ¿verdad? La cuestión. Bien, no quiero hablar más porque me tenía una entrevista también en ningún equipo. Bien. Entonces, la cosa es la siguiente. Que seguramente por esta razón que todo el mundo es filósofo, pues los padres de la patria, que son los que tienen que dar las leyes que regulan la enseñanza de la filosofía en el bachillerato, pues tienden a considerarla, yo creo, como algo superfluo. ¿Qué me va a enseñar un profesor de filosofía? ¿Qué nos puede enseñar a nosotros? Si somos filósofos, además lo son. El problema es muy serio, ¿no? No es un problema de lenguaje, es un problema muy serio real. Es decir, si la filosofía está disuelta, está realizada ya. Si, por ejemplo, la famosa cuestión de la educación de la ciudadanía, hay muchos que consideran, y lo han considerado siempre desde Hegel, la filosofía está ya realizada en la Constitución. Por tanto, no hace falta, la filosofía debe transformarse en la explicación de la Constitución de cada país. La Constitución democrática, ahí está la filosofía del país. Todo lo demás es, pues, qué sé yo, superfluo, son adherencias, notas a pie de página, pero la filosofía fundamental es la Constitución. Si se interpreta como la ciudadanía, pues es la ciudadanía y no hay más que hablar. Entonces, ahí está la filosofía. No hace falta hablar de Sócrates y Platón más que a título de ilustración. Pues este es el problema. El problema es cómo concretar una disciplina llamada filosofía cuando se supone que no es un saber sustantivo, algo que pueda manifestar o enseñar o revelar un cuerpo de profesores que tenga una entidad por sí misma. ¿Cómo se justifica esto cuando presuponemos, digo, que todo el mundo es filósofo y que la filosofía está ya disuelta en este caso, por ejemplo, en la educación para la ciudadanía? Pues entonces partimos de que no hay filosofías, pero que hay varias, es la cuestión. Como hay varias filosofías, resulta que la filosofía de que se está hablando en un determinado sistema político será distinta de la de otro. Y entonces ya empieza a verse por dónde va el asunto, dónde está realmente el asunto. No es filosofía y no filosofía, sino una filosofía frente a otra. Es decir, el carácter esencialmente polémico y dialéctico de la filosofía. Y con el saber y con el hacer pasa lo mismo. Saber y el hacer, pero esta distinción, ¿de dónde viene? ¿Se pueden realmente separar las dos cosas?
desde luego hay una hipóstasis, hay una sustantivación hipostática, vamos a decirlo así, del saber como si fuera una entidad absoluta y del hacer, ¿verdad? Hay mil ejemplos para mostrar cómo funciona esto. Recuerdo un consejo famoso de Rockefeller cuando decía, esta sentencia, para triunfar en un negocio hacen falta dos condiciones. Primero, saber hacer las cosas. Segundo, hacerlas. Saber y hacer. O sea, primero hay que saber hacer las cosas y luego hacerlas. Aquí la filosofía de Rockefeller, por así decir, era bien clara, era una filosofía clásica, tradicional. El saber es previo al hacer. Primero se saben hacer las cosas, es algo previo, pero este saber previo después pues, se puede aplicar o no aplicar, de un modo u otro, y entonces este paso de un saber previo, que no sabemos bien lo que es, el saber, que no es hacer, cuando se aplica, entonces se hace, se realiza, ¿verdad? Y entonces los problemas, ¿qué es mejor, saber o hacer? ¿Es suficiente el saber hacer? La famosa tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, ¿verdad? Hasta ahora los filósofos han querido conocer el mundo, a saber sobre el mundo, pero se trata de transformarlo, es decir, de hacer cosas, no saber, sino hacer. Es cosa de decir la famosa tesis doctoral, la famosa tesis sobre Feuerbach, que es decir, de Marx, la cantidad de interpretaciones que ha dado lugar y las que puede dar lugar a su vez. Claro, enunciada tal como se suele enunciar, pues es una contraposición totalmente escolástica, todavía. Totalmente escolástica, pero en el sentido del escolasticismo aristotélico-tomista, completamente, ¿no? Y que está presente, claro, prácticamente, pues está en toda la tradición. Bueno, pues entonces la cuestión, que vamos a empezar por aquí, vamos a tratar de subrayar, de desarrollar un poco esta idea de cómo estas ideas del saber y el hacer se hipostasían y cómo estas hipóstasis, estas sustantivaciones unívocas, pues hacen imposible realmente seguir adelante. Y hay que cambiar de rumbo pues, si queremos seguir adelante, porque las contradicciones son totales. Por ejemplo, la idea de saber y hacer en abstracto como hipóstasis, pues se podría ilustrar o encontrar multitud de distinciones parecidas que son distintas pero intersectan todas ellas. Por ejemplo, voy a recordar rápidamente, aunque aquí se puede hablar de muchísimo más, como sabe. Y yo quiero ir, ya verán que mi objetivo es ofrecer un desarrollo de una tesis muy concreta, muy precisa, es decir, que voy a prescindir de todo tipo de dosografía, de tradición, porque no hace falta, porque se presupone, ¿verdad? Es una tesis muy sencilla, creo, pero sumamente discutible, totalmente discutible. Bien. Es decir, que no esperen que voy a decir ya algo consabido. Lo que voy a decir es muy serio, ¿eh? Muy serio, para el gremio, para la filosofía y para todo lo demás. Bien. Digo que hay muchas distinciones que están rondando, que están interfiriendo con esta que hemos dado. La más inmediata que acude a la mente es la distinción entre lo especulativo y lo práctico, ¿verdad? Saber especulativo y saber práctico. Muy bien. Otras distinciones similares, pues por ejemplo, saber teórico, teoría y praxis. Teoría y praxis, ¿verdad? Es justo decir. Teoría y praxis. Distinciones muchas veces tales como conocer y actuar. Conocer y actuar. Son distinciones tan totalmente flotando por ahí que tienen su tratamiento, cada una de ellas es distinto, pero que confluyen continuamente y que en el fondo pues suponen, ya digo, una visión metafísica del mundo. La forma más rápidamente posible. Cuando los teólogos hablan de qué es mejor en Dios, si la omnisciencia o la omnipotencia, si nos damos cuenta, la omnisciencia tiene que ver con el saber, ¿verdad? La omnipotencia con el hacer. ¿Sí? Entonces, entonces Dios es omnisciente o es omnipotente, ¿verdad?
si es omnisciente es porque es el que tiene la máxima sabiduría. Y se define por la sabiduría. Más aún, se define por una sabiduría que es inmóvil. Es la sabiduría no necesita actuar, simplemente es saber. Y con el saber, pues sale todas las cosas. El precursor, se cita muchas veces, del dios aristotélico, es el Zeus Américo, ¿verdad? Que con solo un guiño del entrecejo desata truenos y relámpagos, ¿verdad? No necesita moverse. Zeus simplemente, quieto, sentado, desata la tormenta, amontona las nubes, etc. Es decir, el dios es saber, el dios aristotélico es puro saber, puro conocimiento, y además conocimiento de sí mismo. Un conocimiento, diríamos, especulativo, no necesita nada. No tiene por qué ser práctico, la práctica busca algo, no tiene que hacer nada, no puede hacer lo demás. Es decir, su sabiduría es su esencia, la tesis de saber lo demás, el ipsum intelligere subsistens, es el propio entender subsistente. Y entonces, este entender subsistente es la base de las interpretaciones de los tomistas, pero que luego llegan, por ejemplo, hasta Althusser, por ejemplo, Althusser, la famosa cuestión de Althusser y de los marxistas de su época, entre la teoría y la práctica, en donde Althusser, pues que seguramente lo tomaba de los jesuitas, porque lo escribió por los jesuitas, y tenía esta idea, ¿verdad?, de los jesuitas, pues había una actividad inmanente, se decía, no hablando de Dios, sino hablando de los hombres, el entendimiento humano tenía una actividad inmanente, es decir, una acción inmanente, quiere decir que los resultados de esa acción permanecían en la propia potencia o facultad que la ejercitaba, y había también una acción trascendente, es decir, que desbordaba de la propia potencia, y entonces aplicada, ¿no? Lo que se llama teoría y práctica en ese sentido. Entonces, Althusser, como muchos recordarán, que intentó sustituir la palabra filosofía por la palabra teoría, el círculo de teoría, y teoría se en aquellos años, en los años de este libro y después, y todavía, la palabra teoría, muchas veces de modo deliberado, los círculos de teoría de Althusser en París y de Adrián, eliminaron la palabra filosofía. Del movimiento general de la muerte de la filosofía y de la supresión de la filosofía que venía por vía positivista, por el círculo de Viena, etc., por muchas vías, ¿no? La muerte de la filosofía, entonces, ¿por qué se escribió la filosofía? La palabra teoría. Claro, la dificultad es que había teorías que no eran filosóficas, como teorías geométricas o que no eran filosóficas, pero en fin, teoría ya por sinédoque que se entendía teoría filosófica. Y con esto se llenaba la boca y se siguen llenando, ¿no? Esto es una cuestión teórica, ¿verdad? Esto es teoría, ¿no? ¿De qué teoría habla usted? Bueno, entonces la idea de Althusser, pues, encerrado en estos problemas, es la famosa distinción de la práctica teórica. Por una parte estaba la práctica teórica, sería el círculo cuadrado, la práctica teórica y la práctica práctica. Con esto se pretendían unas cosas, que la práctica teórica era la práctica de los ingenieros, de los científicos, que sabían, pero que no actuaban con las manos, y entonces era un modo de hacer que los ingenieros y los científicos ingresasen en el Partido Comunista, ¿verdad? Como los obreros, porque eran tan obreros, tan trabajadores, como ahora los trabajadores de la enseñanza. Es decir, que en el fondo había unas implicaciones políticas evidentes, como todo el mundo ve. Entonces, la práctica teórica, ¿qué pasa? Pues cuando está un científico trabajando o meditando en el laboratorio, cuando está Einstein, pongamos por caso como un prototipo, cuando se le está ocurriendo la teoría del espacio de Minkowski y demás, pues no está conociendo especulativamente, está haciendo práctica teórica. Con esta palabra, el hombre pretendía, y de los que le seguían, pretendía haber resuelto el problema. Es que es práctica teórica, es completamente una falsificación de la situación, ¿verdad? Y luego es práctica práctica. Distinciones que aparecen en los escolásticos, ¿eh? Práctica teórica no, eso ya fue, yo creo que fue un invento de Althusser, fue la gran aportación de Althusser a la historia del pensamiento, ¿no? Pero de práctica práctica sí, eso es una cosa muy frecuente entre los escolásticos. Práctica, práctica, práctica inmediata, práctica próxima, remota, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, cuando se habla de si el saber
divino es supremo al hacer, claro, como Dios está por encima de todo, pues, y Dios es saber, Dios es el conocimiento puro, es el no es, el no es, el saber está por encima del hacer. El hacer será propio de los seres finitos que necesitan, que tienen necesidades, pues si no tendrían que actuar. Y entonces, las distinciones también de los escolásticos parecían a la del Tichet, luego viceversa. Santo Tomás, ya recuerdan ustedes, como, digo como ejemplo para mostrar los problemas que plantea esta distinción entre el saber y el hacer. Pues, hombre, Dios es simpliciter, ¿verdad? Es la inteligencia es superior en cuanto al saber. Pero secundum quis es mejor el hacer, el actuar, la voluntad. Claro, porque el hacer está en la voluntad, la distinción de hacer y saber, saber y hacer tiene que ver con el que la voluntad también. Entonces, resulta que la voluntad es inferior al saber, claro. Además, lo que llamamos voluntad, el acto de voluntad, tal como hacían el análisis tan sutil que hacían los escolásticos, pues en 30 o 40 actos, ¿verdad? Pues prácticamente todos ellos eran actos del entendimiento práctico, dirigido por la sindéresis, y entonces al final llegaba ya a la ejecución del juicio último, práctico, por las potencias ejecutivas, ¿verdad? Potencias ejecutivas. De manera que toda esta complicación, ¿por qué viene? Pues porque se está suponiendo que el saber y el hacer son cosas distintas, ¿verdad? Y además se está sustantivando de tal manera que el saber se proyecta, bueno, se encarna en un Dios que está separado de las cosas, encima. Es decir, todavía se refuerza más la hipóstasis. Pero es que estas ideas son las que siguen actuando. Es decir, nuestra cultura es esto, la cultura y la de los Vedas. Exactamente lo mismo. Es decir, que no solamente nuestra cultura, muchas culturas tienen cosas muy parecidas. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo sale adelante de esta situación? Bueno, pues prescinden muchas cosas para hablar de lo que queda. Yo creo que la tesis central que nosotros hemos mantenido es que el saber y el hacer no son dos cosas distintas, sino que es lo mismo, que es la misma cosa. Podrían tratarse en gran medida como conceptos conjugados, pero voy a prescindir aquí de esto. Basta decir simplemente que el saber y el hacer no son dos cosas o dos procesos distintos, sino que el saber es un hacer siempre y que el hacer es un saber siempre. Esto cuando nos referimos a un hacer o a un saber propio de un sujeto operatorio, diríamos humano, dotado de lenguaje, etc. Digo esto para distinguir este problema planteado en los términos, digamos, antropológicos, de los términos puramente etológicos. Hoy día todo el mundo sabe que es que se reconoce a muchos animales, no ya solamente a los superiores, sino a animales de todo tipo, pues si no razón, sí una estructura raciomorfa, ¿eh? Como la llamó Grundtvig, raciomorfa. Que basta simplemente examinar lo que hace un castor para ver que las operaciones que hace un castor para construir su casa, que yo es enteramente algo racional, totalmente racional. Entonces el castor sabe hacer su cabaña y sabe poner el tronco por el agua y subir arriba al piso de arriba, etc. Sabe multitud de cosas. ¿Cómo lo sabe? Es otra cuestión. ¿Lo sabrá por instinto? No. Lo sabe por aprendizaje, desde luego. Pues igual que pasa con las termitas, que saben hacer esas grandes torres, no lo saben porque tengan un saber innato, ¿verdad? Innato. Sino, según la teoría de la estigmergia, ese saber está fabricado en el propio proceso de construir y de arrastrar los granos, ¿no? La teoría de la estigmergia. Es decir, no hay unos planos previos. Aquello que decía Marx todavía, la abeja se diferencia del arquitecto en que la abeja no tiene planos antes de hacer el panal, mientras que el arquitecto hace primero unos planos. Bien, esta teoría de que en el cerebro o en el código genético pues hay unos planes ya establecidos, esta teoría es la que prácticamente, que estuvo muy en boga en el siglo XIX y principios del XX, es la que prácticamente ha sido desplazada por la teoría de Stigmeier y otras parecidas, ¿no? Es decir, no hay planes en el cerebro, no hay unos planes previos.
esos problemas van resultando del propio proceso y lo determina en gran medida la propia disposición del terreno en el que se mueve. Y una serie de, y además estas teorías son realmente son meramente hipotéticas, sino que tienen ya un grado, yo creo, de resolución, que se demuestra por el hecho de que estudiando los mecanismos por los cuales pues una termita va acarreando granos, ¿verdad?, y va disponiendo de una manera y otra, haciendo los programas de estos y juntándolos y haciendo un programa de granos, que sale enteramente una termita, una termitera exactamente como la hacen ella. Es decir, que está, hay una simulación por ordenador donde demuestra que esto no es una pura especulación, sino que esto es exactamente, que funcionan así, sin necesidad de un programa previo global. Bien. Cuando hablamos de la... Y aquí, naturalmente, se podría decir también que los animales, ciertos animales, los primates, por supuesto, pero no hace falta llegar a los primates, los castores, por ejemplo, o las termitas, que hacen, simplemente hacen cosas y que saben hacerlas, lo saben en el sentido etológico, es decir, que tienen unos patrones de conducta que se adquieren o no se adquieren y que son susceptibles de ser enseñados, de ser perdidos, de ser, qué sé yo, degenerados. Cuando a una araña se le hacen, que construye su tela, que sabe hacer la tela, ¿verdad? Se le rompe la tela y vuelve a hacer la tela, y se le rompe y vuelve a hacer la tela, a un determinado número de veces, pues empieza a hacer una especie de caricatura de tela, de dibujo de tela, y hace unos rasgos, es una tela degenerada, ha perdido ya el saber hacer, de tanto hacerlo, por lo tanto obligarlo a hacerlo sin necesidad. Entonces, la hipótesis de la que partimos es que el saber es un hacer. Y además, el saber hacer supone pues muchas cosas. Principalmente supone que el saber hacer, abundando lo mismo, no es solamente algo individual, que es otra de las razones por las que se separa el saber del hacer. Porque el saber suele interpretarse como algo propio del individuo, del sujeto operatorio. El saber es algo que lo sabe alguien en su intimidad, en su propia individualidad. Yo sé muchas cosas. El hacer parece que requiere pues algo que no sea privado, exactamente privado, sino público. El hacer supone la incidencia en el mundo entorno suficiente como para que otros lo puedan ver, si no es colaborar o cooperar con otros. Es decir, el hacer supone, de algún modo, tiene una incidencia social, grupal. Digo grupal porque hablar de social es muy amplio también, es demasiado amplio. Porque eso de la sociedad es otro concepto también lisológico, la sociedad, ¿verdad? Hablamos de grupos que nos entendemos mal, son grupos distintos. Entonces, el saber parece que muchas veces juega como si el saber fuera un proceso individual que alguien tiene que adquirir y prepararse para luego empezar a hacer, actuar fuera. Y el hacer, pues, sería sobre todo algo, un proceso global. Naturalmente, como quiera que en el desarrollo de la cultura humana, y en general antropología, y en general en todas, pues en toda la humana, el individuo como tal, el sujeto, no existe, en absoluto no existe, es literalmente, es pura abstracción. Como el individuo forma parte siempre de un grupo, necesariamente, entre otras cosas porque sin grupo no podría hablar ni moverse, ni andar de modo pedestado, etc. Como el individuo forma parte del grupo, necesariamente, entonces, y esto no es una teoría, esto es un hecho acreditado por todos los etólogos y antropólogos, etc., entonces resulta que el saber supone siempre un hacer. El saber supone siempre la repetibilidad de ese saber, la posibilidad de volver a repetirlo, a variarlo en algunas veces. Es decir, ese saber tiene que estar institucionalizado, por decirlo de algún modo. Tiene que estar institucionalizado, objetivado, para que pueda ser llamado un saber determinado. Y entonces, ese saber, pues es un hacer, necesariamente. Es un hacer. Es más, la idea de ciencia, que manejamos ordinariamente, y los cuatro sentidos que damos a la palabra ciencia, el primer sentido es la ciencia como saber hacer, precisamente, la ciencia es saber hacer. La ciencia es un saber hacer.
es la ciencia del zapatero, que sabe hacer zapatos, la ciencia del tejedor, que sabe hacer tejidos, etc. La ciencia de la honra, ¿verdad? El médico de su honra, que tiene la ciencia de su honra, ¿verdad? Que consiste en asesinar a quien, al adúltero que se ha acostado con su mujer, ¿verdad? El rey, etc. Es decir, la ciencia de la honra. El músico que sabe tocar un instrumento, saber tocar el instrumento sabe hacer, no hay otra cosa. Es saber tocar el instrumento. Y es más, los instrumentos musicales pues han sido de los instrumentos que mayor han adelantado en el saber de muchas cosas. Es decir, que no solamente son los instrumentos prácticos como podría ser el hacha de bronce o la flecha, etc., sino o la hacha de piedra, de sílex, ¿no? Sino los instrumentos musicales han sido decisivos para el desarrollo de la ciencia y del saber y de la sociedad. Probablemente con el descubrimiento de la institución de la música han sido las primeras veces donde el grupo pues ha aprendido unos sistemas de coordinación totalmente artificiales, por decirlo así, ¿verdad? Totalmente artificiales, de coordinación, de ritmo, de medida del tiempo, de control de lo que está haciendo, puesto que la música es la música primero cantada en coro y luego sobre todo con instrumentos, que es cuando realmente empieza la música en serio. Entonces la música constituye un saber hacer, ¿verdad? Que no es previo, porque ¿cómo se puede dar un saber musical antes de que exista la música? Es imposible. Claro, sabemos que de los atomistas griegos viene la idea de que los hombres aprendieron a cantar de los pájaros y aprendieron a tejer de las arañas. Bien, pero eso son metáforas porque los pájaros no cantan musicalmente, y cuando cantan musicalmente es porque imitan a los hombres. Es decir, los pájaros imitan a los hombres. Precisamente yo tengo una experiencia familiar directa, porque en Sevilla hay un cuervo, donde está una hija mía, hay un cuervo y tienen un silbido familiar. Pues este cuervo resulta que tiene la misma melodía que cantan en la familia, ¿verdad? Esto es una cosa conocida por todos los sitios que la he comprobado yo el año pasado allí en Sevilla, ¿verdad? Lo que haya leído ya, pues es verdad, ¿verdad? Y el cuervo ha aprendido el canto. Es decir, esto de que hemos aprendido el canto de los pájaros es un modo de decir, ¿verdad? Es al revés, realmente, como pasa con los loros, etc. Entonces, y además los loros sobre todo, o los pájaros, aunque no imiten a los hombres, pues no hacen música, es otra cosa diferente, es una pura metáfora, ¿no? Es una pura metáfora. Bien, sí, la música supone otras cosas, supone otro tipo de cosas, totalmente racionales ya, una institución totalmente distinta. Bien. Entonces, la idea del saber hacer, claro, es un caso clarísimo, yo creo, en donde se ve que el saber y el hacer es lo mismo, en cuanto al saber hacer. ¿Qué pasa entonces con el saber puro? Pues que no existe, que no hay saber puro, sencillamente. Claro, y que los problemas vienen cuando se hipostasía, cuando se segrega el saber puro, se supone como un caso límite que es saber, y entonces, para decirlo rápidamente, que la diferencia entre el saber y el hacer no es una diferencia entre un proceso llamado saber y otro hacer, sino que es una diferencia entre un tipo de saber y un tipo de saber, un tipo de saber hacer y un tipo de saber hacer. Por ejemplo, se diferenciará enseguida entre el saber hablar o entre el saber planear. Por ejemplo, planear el asalto a un banco, ¿verdad? Los autores intelectuales, diríamos, planear el asalto a un banco, se diferenciará esto de los ejecutores de ese, ¿eh? Pero los que planean el asalto a un banco están haciendo un programa, ¿eh? Están haciendo un programa, pues exactamente igual que está haciendo el otro el asalto al banco, realmente. Es decir, son dos tipos de hacer y dos tipos de saber. Y uno tiene que saber hacer una cosa y la otra. Entonces, no es que haya una diferencia entre el saber y el hacer. Luego sí, para simplificar, en el derecho penal, pues se dice autor intelectual. Él no hizo nada, simplemente lo pensó. Pero ¿qué es eso de pensar? Y estamos otra vez con la escolástica. Él lo pensó en su mente, ¿no? Lo pensó y lo planeó y lo tuvo que presentar a los demás, ¿verdad? Sí. Aquí estamos constantemente siendo víctimas del espiritualismo más primitivo, ¿verdad? Hay un espíritu que piensa, el cogito ergo sum famoso, y luego pues funciona. Lo que pasa es que se dice, hombre, sí, son separados, pero luego están unidos, están conectados, ¿verdad?
primero está el saber, luego el hacer, pero están conectados, están unidos. Bien. Claro, pues esto es lo que no ocurre, no, no es esto, sería lo mismo, exactamente igual. Y entonces el problema consiste no en explicar por qué dos cosas distintas se han unido, sino por qué lo que es lo mismo se han disociado. Ese es el asunto. ¿Por qué se ha disociado el saber y el hacer? ¿Y por qué se ha ido disociando el saber y el hacer? Ese es el asunto. Y si la filosofía es un saber, si no es un saber, si es un hacer, si no es un hacer, etcétera, etcétera. Bien. Pues entonces, vamos a plantear ya el problema central, para ir ya redondeando el asunto. Cuando hablamos de la filosofía, el papel de la filosofía en el conjunto del saber, pues naturalmente estamos diciendo más o menos que la filosofía en el conjunto de los demás saberes, entre los, el saber hacer otras cosas, pues que naturalmente se nutre de ellas, se nutre de ellas. Es decir, que la filosofía no es un tipo de conocimiento que se refiere a algo especial, separado del resto del mundo, por ejemplo Dios, o por ejemplo el alma o la naturaleza humana, etc. ¿No? Estamos diciendo que la filosofía se nutre de otros saberes previos, por eso decimos que es un saber de segundo grado, pero esto en el sentido más fuerte de la expresión, en el sentido de que ella no tiene contenido propiamente, sino les es suministrado por otros saberes, ¿verdad? Esa es la idea del saber de segundo grado. Y entonces, estos saberes de los cuales la filosofía se nutre, entre otras cosas, son saberes técnicos, saberes tecnológicos. Y si utilizamos la distinción, que supongo que ustedes más o menos poseerán, la distinción que hacemos entre conceptos e ideas, conceptos, todo lo que tiene que ver con el saber artístico, técnico, científico, e ideas, lo que desborda esos saberes técnicos, científicos, etcétera, políticos, etcétera, entonces estas ideas resulta que se nutren enteramente de esos conceptos. Las ideas no brotan ni del cielo, ni bajan del cielo, ni vienen de la conciencia pura. Las ideas vienen de los objetos reales, de las realidades que nos rodean, y concretamente de situaciones muy humildes. Muchas veces hemos puesto ejemplos de este tipo, que paso rápidamente a enumerar para apoyar las ideas, ¿no?, que estoy exponiendo. Por ejemplo, empezando por las ideas clásicas, la idea de Dios, la idea de Dios. Claro, la idea de Dios pues procede, claro, pero esto es totalmente discutible en cada caso, pero yo estoy hablando desde el materialismo filosófico, naturalmente. La idea de Dios pues no procede de Dios mismo, la tesis del ontologismo, no procede de que nosotros vemos en Dios todas las cosas, como decía Pablo Brans, etc., o Zubiri, ¿verdad? Dios es tan luminoso y tan... que él mismo nos infunde la idea de Dios, el primo incógnito, lo primero que conocemos, ¿no? La idea de Dios, suponemos nosotros, es una idea histórica que aparece muy tardíamente, que es totalmente improbable, que, vamos, imposible, diría yo, que hayan tenido pues el Miguelón de Atapuerca, ¿verdad?, o el hombre de Neandertal, es imposible que tuviera la idea de Dios, como tampoco podía tener la idea de una matriz cuadrada, ¿verdad?, o rectangular, es imposible. ¿Por qué? Porque la idea es una idea ya muy elaborada, muy depurada, y entonces la idea de Dios procede, no de Dios, no de arriba, ni de la conciencia, ni de la conciencia, sino, que es el caso cartesiano, la idea de Dios procede de la conciencia, en el cogito está Dios enseguida, y si no estuviera de Dios en el cogito cartesiano, aquello no funcionaba, sencillamente decir que soy cogito, luego existo, pues muy bien, lo que usted quiera, ¿verdad? Cuando aquello empieza a funcionar es cuando resulta que la conciencia está Dios. Bien. Y ahí viene Malebranche, claro, ahí saca Malebranche su doctrina del ontologismo. Y entonces, la idea de Dios, en una palabra, decimos, pues no procede de Dios ni de la conciencia, sino que procede, según la teoría nuestra, pues de unos animales, de unos animales del paleolítico, o sea, luminosos, que fueron los primeros rudimentos, que no eran divinos, todavía no había dioses, los dioses fueron más tarde, precisamente cuando estos animales, la religión primaria, pues fueron liquidados, precisamente, y domesticados, y entonces desapareció el concepto de numen, aquello se separó precisamente de los animales de carne y hueso, se separaron
los númenes y aparecieron las legiones secundarias y luego la legión tercera. Es decir, la legión tercera entonces es la que aparece la idea de Dios. Es más, nosotros hemos interpretado siempre, hace ya muchos años, la filosofía griega, no como un resultado del afán de saber que tenían los griegos, que es una cosa realmente de lo más pintoresco, pero a ver, ¿verdad? Es decir, los griegos eran gente muy inquieta, muy desarrollada, ¿verdad? Para eso eran de raza aria, y entonces, pues, eran muy curiosos y dijeron, pues, vamos aquí a investigar sobre estas cosas, ¿verdad? Porque la filosofía apareció precisamente pues porque había ya otros saberes previos, concretamente la geometría, tantas veces hemos dicho esto y otras cosas, y porque la propia geometría obligaba a confrontaciones de saberes que no tenían solución dentro de la geometría. Ese es el problema. Yo insisto una vez más, porque al cabo de los años me he dado cuenta que estas tesis son muy importantes, que están muy recibidas por mucha gente, pero otras las ignora completamente y las malinterpreta. Lo que queremos decir es que si los filósofos griegos empezaron a hacer la filosofía, digamos, académica, la de Platón, no la universitaria, la filosofía de la Academia de Platón, entonces es porque los problemas muy diversos, políticos, de todo tipo, pero geométricos principalmente, planteaban tales problemas que no se podían resolver en el campo de la geometría. Particularmente es bien conocido y lo fundamental el problema de los irracionales, que apareció en los círculos pitagóricos, que Platón lo conoció perfectamente y se dio cuenta de la importancia central, y por eso dijo Platón aquella frase que tantas veces hemos citado, de que el maestro que no enseña a los discípulos lo que son los irracionales merece la pena de muerte. Claro, esto en un país tan poco dado a la violencia como nosotros, pues no se escucha siquiera, pero en fin. Bueno, pero sin embargo, lo dijo Platón. Y además yo creo que con razón. Yo creo que con razón. Es decir, por este motivo, un alumno de bachillerato y un hombre en general que no sabe lo que son los irracionales está en la posición parecida a un chimpancé. Es decir, así como suena, a un chimpancé, así como suena. Aunque luego se sepa un soneto de Shakespeare de memoria, ¿verdad? Como un chimpancé. Se da cuenta del alcance que tiene esto y el alcance, y Platón dio este alcance a los números irracionales, se lo dio perfectamente. Y entonces, ahí empezó la filosofía, realmente, la filosofía estricta, académica. Había otra filosofía mundana que naturalmente pues, iba por otro lado. Por lo tanto, la filosofía no es la madre de las ciencias, no sería la madre de las ciencias, sino que sería, pues, al revés. La filosofía académica sería un producto del desarrollo de las técnicas y de las ciencias, sería al revés. Sería una necesidad que plantean entonces y ahora más que nunca, todavía hoy mucho más que en el tipo de Platón, las ciencias y las técnicas siguen planteando problemas filosóficos porque son problemas que ellas no pueden resolver, aunque ellas lo han planteado. Esa es la cuestión. Los problemas de la filosofía de ellos son más abundantes, más profundos de los que había en el tiempo de Platón. La teoría de la relatividad plantea mucho más problemas filosóficos hoy que la que podía plantear pues, el teorema de Pitágoras en la época de Platón, por ejemplo. Mucha más abundancia de problemas filosóficos hoy día, claro, con una continuidad de tradición extraordinaria. Bien, entonces, según esto, la idea de Dios, como decimos, no procede de Dios ni de la conciencia, sino que procede de los animales, de ciertos animales del paleolítico. Tigre de dientes de sables, elefantes, etcétera, etcétera. Todos los que están prácticamente, para que no tenga contacto con estas cosas, todos los que están representados en el panteón del Egipto faraónico, ¿verdad? Ustedes abren un libro o van al Museo del Cairo y allí son todos serpientes, son todos pues, toros, ¿verdad? Son todos cerdos, cocodrilos, etcétera. Aquella anécdota, permítanme que la recuerde ahora. Una anécdota que transmite Celso cuando va a visitar las pirámides, siglo II, y entonces dice, después de mucho gestionar y mucho rogar, logré que me enseñasen el Sancta Sanctorum de un templo faraónico. Y yo esperaba encontrar allí pues, el secreto de lo que me encontré
fueron perros y gatos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Lo que había en el misterio era aquello, pues el boiapis, etcétera, el becerro de oro de la Biblia, pues, sí, probablemente era el boiapis, bien. Pero ocurre lo mismo con el mundo, la idea del mundo, ¿de dónde sacamos la idea del mundo? ¿La sacamos del mundo? Hombre, imposible. ¿Cómo vamos a sacar la idea del mundo del mundo? Si el mundo no tiene realmente, no tiene forma de mundo. La idea del mundo, la idea del mundo, es más, cuando, por ejemplo, esto ya estamos hablando de esto en la Fundación, cuando, por ejemplo, Minkowski define su espacio y define el universo, y dice, el universo es el con todo aquello que puede ser descrito con las coordenadas x1, x2, x3, t. Muy bien, y esto es el universo, bueno, lo que usted diga, ¿verdad? Pues era el universo de unos símbolos que es descrito allí, el universo. Bien, ¿de dónde viene el universo? Pues el universo, el mundo, viene de algo tan humilde, por decirlo así, bueno, humilde, como es el cofre de la novia. El cofre de la novia, donde en el cofre, que todavía hoy se llama mundo, el baúl mundo, todavía se llama mundo, en el cofre se van depositando las alhajas, objetos muy diversos, tan diversos, cuando... ¿Y quién los mete en eso? Pues los mete el padre, ¿verdad? El padre mete en el cofre de la novia, le mete la dote allí en el cofre aquel. Este cofre de la novia se hace, es un receptáculo que se va ampliando en paredes, va ampliándose hasta el espacio absoluto de Newton, por ejemplo, y entonces en este espacio Dios Padre mete los planetas y eso. El mundo es el cofre de la novia. Entonces ese receptáculo vacío, ¿de dónde lo hemos sacado? No es una idea a priori, como decía Kant, una forma de a priori de sensibilidad, son las fantasías que hacía Kant, ¿verdad? Una idea a priori, eso lo dirá usted, será a priori para usted, ¿no? Es completamente gratuito esta idea de Kant, como otras muchas. Pero suponer que el espacio es una forma a priori de la sensibilidad, eso, ¿no? Es una cosa escolástica puramente de Kant, que era un escolástico de los pies a la cabeza, como tantas veces hemos subrayado. Y entonces, la idea del mundo, pues también tiene un origen muy técnico, el cofre. Pero, y así sucesivamente, yo qué sé, la idea de progreso, el progreso, pues es decir, el progreso, es una de las ideas centrales hoy día que define a los progresistas y a los conservadores, ¿verdad? Los españoles estamos divididos en progresistas y conservadores. Unos son progresistas, por ejemplo, los jueces, los profesores son progresistas y otros son conservadores. Y no sabemos bien lo que es progresista y conservador. Vamos, por ahí se utiliza la tecnología. Entonces, usted es un progresista, usted es un conservador, ¿no? Otro ejemplo de palabras totalmente sin sentido, porque los parámetros cambian completamente. Bien. Pues el progreso, la idea de progreso tampoco viene del progreso, claro. La idea de progreso viene probablemente de la escalera, de una escalera de mano que se sube y se baja. El progredio, el subir hacia arriba, subir y bajar, etc. Y yo qué sé, y así sucesivamente, hay multitud de... La idea de evolución, otro ejemplo que pongo muchas veces, la idea de evolución, una de las grandes ideas de pues eso, del siglo XIX y XX, la idea de evolución, una idea que al parecer se atribuye a Spencer, después la tomó Darwin, y así sucesivamente la evolución, y hoy todo es evolución, evolución. ¿De dónde viene la palabra evolución? ¿De la observación de los animales? Hombre, pues no, porque resulta que los animales no evolucionan, lo que evolucionan son las especies. Los animales individuales crecen o no crecen, pero la evolución no se ve. Para ver la evolución hay que ir a la paleontología, a los fósiles, pero a simple vista no se ve la evolución. No se ve la evolución. ¿Quién ha visto que un perro se transforme en chacal, verdad? O que un primate se transforme en hombre. No lo ha visto absolutamente nadie. Entonces, ¿de dónde viene la idea de evolución? Pues viene de un acto tan humilde, tan local, como es el rollo formado por un papiro. Cuando el rollo se desenrolla, el desenrollo del rollo se llamaba evolutio, evolución, la evolución. Entonces, evolutio poetarum, por ejemplo, la evolución de los poetas es que yo desarrollo a los poetas para leerlos, y no es el desarrollo bien. Y entonces, esta evolución, pues es una metáfora, pues que Wolff la aplicó después a los individuos en todas las discusiones del siglo XVIII sobre el reformismo y demás, ¿verdad? Entonces, el individuo, cuando se desarrolla, en relación con todo el pecado original y estas cosas, ¿no? Va desplegando todo lo que tiene preformado, que lo tenía escrito en sí, no se sabía dónde, todavía no se sabía el código genético, pero en algún lado tendría, y lo va desplegando, y esa es la evolución del individuo. Y luego el salto mortal
lo da Spencer y luego Darwin a las especies. Lo que evoluciona son las especies, no los individuos. Y eso no hay quien lo entienda ya, fácilmente, vamos, no se entiende. Aunque será por supuesto que se entiende. ¿Por qué? Porque nos imaginamos las especies de Darwin como si fueran entidades, plasmas que van evolucionando. Pero esas especies son conceptos puramente abstractos que vienen de Linneo, como sabemos, y que solamente hasta Haeckel, cuando introduce la idea de filum, empieza a cambiar la situación. Es decir, el concepto de especie sigue siendo tan difícil hoy día, o mucho más que en tiempo de Darwin. El propio Darwin no sabía muy bien lo que era una especie. En el origen de las especies no sabía muy bien de qué estaba hablando. La prueba es la cantidad de congresos que ha habido después de Darwin, y de libros y de expedientes sobre el concepto de especie, ¿verdad? Que todavía está sin definir previamente, no hay un consenso entre los biólogos sobre lo que es la especie. Bien. ¿Dónde voy con todo esto? Pues voy a que cuando hablamos del papel de la filosofía en el conjunto del saber, pues suponemos saberes previos, como es que he dicho, y de ellos se va nutriendo la filosofía, entre otros, de los saberes técnicos, como estos que he citado, de un cofre, una flecha, una rueda. La rueda que da, la rueda parece que tiene mucho que ver con el giro de los astros, Anaximandro, ¿verdad? El introdujo el círculo en la astronomía, etc. Es decir, la experiencia aplicada al universo y a Dios, a lo que sea, procede siempre, no de lo sensible, de las cosas sensibles, porque lo sensible no existe tampoco. Lo sensible está siempre conceptualizado en los hombres. Y entonces, no de lo sensible, sino de instituciones que están ya controladas o dominadas en las prácticas ordinarias, en el hacer ordinario. Como puede ser el fabricar un cepo, el fabricar una rueda, el fabricar un cofre, de estas experiencias. Un cofre más o menos grande, ¿verdad? De este tipo de experiencias que no son sensibles, lo que se llama sensible en el sentido del empirismo inglés, ¿verdad? No tiene nada que ver con esto. No, naturalmente colaboran los sentidos, naturalmente, pero sobre todo colaboran los sentidos de un sujeto operatorio que está operando, que está construyendo, es la idea central, está construyendo, está transformando unas cosas en otras. Y entonces ahora llegamos al punto central. ¿Y entonces qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el papel de la filosofía en el conjunto del hacer? ¿Verdad? Pues que lo principal, yo creo que es esto, que cuando la distinción entre saber y hacer, bueno, es que no quiero meterme en este asunto porque además son cosas muy conocidas, la conceptualización de estos términos, pues por ejemplo por Aristóteles, por Platón, me estoy refiriendo concretamente a la distinción entre la praxis y la poiesis, ¿verdad? La praxis y la poiesis. La poiesis se traduce por creación, poesía, poema. Y la poiesis es una capacidad que tiene como condición propia interna, pues la tecné, la técnica de la poiesis, precisamente, la poética es la técnica. Cosa que después la evolución de semántica se ha perdido. Pero propiamente, es más, todavía, vi hace 4 o 5 años una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, y el director de aquel centro, el otro día me escribió, pero se me acuerdo ahora, pues estaba el hombre totalmente obcecado en que la arquitectura era un arte poética. Y yo decía que sí, totalmente. Arte poética, claro, totalmente, vamos, pero literalmente, es poiesis. Y es construcción. Claro, pero ahí está la cuestión, que la poiesis se opone, que es la tecné, que es la técnica, la traducción es la tecné, que en latín se traduce por ars, el arte, la tecné, la poiesis, tiene como correlato, pues en lugar de la poiesis, la praxis, que tiene como virtud, diríamos, pues la phronesis, que se traduce en latín por la prudencia, o sea, arte y prudencia, ¿verdad? O bien la distinción famosa entre el latín, es lo mismo, la traducción latina del agere y el facere, el hacer y el hacer. En este punto es interesante subrayar que el hacer, cuando decimos aquí el hacer es una palabra castellana que, a mi juicio, yo le he preguntado a algunos filólogos, pero no les interesaba, no me dieron una noticia. Claro, yo por eso, como no me han dicho tampoco que no, ¿verdad? Pues el hacer castellano
ha sintetizado, ha fundido el ángel y el padre. Lo cual tiene, yo creo, un sentido muy interesante, porque la distinción entre el ángel y el padre tiene un sentido social muy importante, ¿no? El ángel es propio de las clases superiores aristocráticas, el ángel es propio de los obreros, los que se manchan las manos, ¿verdad? Los mecánicos. Es decir, el aristócrata hace, facit, ¿verdad? Hace, no, ahí no se puede decir latín, porque es el ángel, hace, obra, actúa, pues dando órdenes, dando leyes, etcétera, dando normas, actúa, pero no se mancha las manos. Todos recordarán los libros de Farrington, cuando contrapone lo que es la mano y la presencia de la mano en las diferentes actividades, como los médicos, naturalmente, la medicina, como ciencia real. Bueno, los arquitectos, vamos a hablar de los arquitectos. Alberti, por ejemplo, en el Ars Arquitectónica dice que él es arquitecto porque él es capaz de ordenar, mover grandes piedras, grandes masas, ¿verdad?, con la ayuda de la geometría. Naturalmente no las mueve, el arquitecto no mueve las piedras, las mueven los trabajadores que las mueven con las manos. Y la dignidad de la arquitectura la cifra Alberti precisamente en esto, en que él no se mancha las manos con las piedras, sino que él ordena el edificio, y además si no lo ordenase, el edificio no se construiría. Y aquí está además todo tipo de populismo, de decir, lo importante es el trabajo manual, las cosas tipo Breguer, son tonterías de Breguer, ¿verdad? No se manchaban las manos, pero es que aunque se las manchase no hubiera construido aquello, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre con una orquesta. Una orquesta es imposible que funcione si no hay un músico que la compone, que compone la partitura. Tú pones a 50 músicos, a 200 músicos con todos los instrumentos y empiezan a tocar y aquello es imposible, no sale nada. Hace falta un compositor de partitura que escriba cosas que no suenan, ¿verdad? Porque la partitura no suena, es la música a los ojos que dicen los alemanes, el Augenmusik, la música a los ojos. Y aquello que no suena es la condición imprescindible para que luego pueda sonar en la orquesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el músico no hace música? Claro que no. El músico lo que hace son partituras. No hace música. La música la hacen los intérpretes. Y no es un hacer del compositor. Ahí vemos otra cuestión también del mismo tipo. Bien. Así sucesivamente. Pues entonces, la idea central es que cuando la poiesis, la poética, se traduce al latín por creatio o por creación, palabra que está hoy día totalmente difundida entre los artistas que son creadores, es decir, estos artistas intelectuales que tenemos en España, pero se llaman creadores. ¿Y cuándo crea usted? Pues yo creo para mañana, de 5 a 6 creo, o constantemente lo mismo, ¿verdad? Yo soy un creador, soy un creador. Claro, esto tiene una importancia enorme en la cuestión que nos ocupa, porque un creador, la idea de creación es una idea cristiana. La creación es, creación es nilo es subjecti suyo, es decir, creación de la causa, de la nada de la causa material. El creador es el que no tiene causa material, es la creación. Y cuanto menos causa material, más eficiente hay. Es decir, el problema de la creación, la dificultad de la idea de creación, no está en que no haya causa eficiente, sino que hay causa material. Para poner el ejemplo famoso de la estatua de Aristóteles, de las cuatro causas. El creador, la creación, no es simplemente el que un tronco, un trozo de mármol, por sí mismo se convierta en estatua. Por arte maravillosa, ¿verdad? Por presión o temperatura, de repente aquel bloque de mármol se convierte en una estatua. Eso le llamaríamos creación, le llamaríamos una transformación de un mármol bruto en un mármol con una forma. Bien, la creación es que un escultor con el cincel, la causa material e instrumental, y pegando no al bloque del mármol, sino al vacío absoluto, fuera sacando la estatua. ¿Verdad? Es la creación. Es nilo de la causa material, no hay causa material. Entonces, claro, el creador, este individuo que dice que es creador, que generalmente además la creación suele atribuirse al propio sujeto. Yo he visto a muchos escultores cuando se hacen entrevistas, y incluso directamente, alguno me lo ha dicho directamente,
Pues yo soy creador, ¿por qué soy creador? Porque yo llevo la estatua en mí, la llevo en mi interior. Pero ¿cómo va usted a llevar la estatua en su interior? ¿No se da usted cuenta que esto es absurdo? Bueno, y empieza a decir, yo llevo la estatua en mí y la he puesto fuera. Hombre, no será la estatua, será otra cosa lo que se quiera, ¿no? Pero con esta filosofía tan burda, ¿sabes? Es que yo tengo mi filosofía de la arquitectura, ¿no? Bien, porque ya se ve, ¿sabes? ¿Verdad? Recuerdo aquello que decía Goethe a los escultores: escultor, trabaja y no hables. Trabaja y no hables. Cuando se pone a hablar un artista, lo echa todo a perder. Porque hay tal distancia entre su técnica y su. Y luego, como lo explican ellos, que es una cosa que da pena, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, al revés, tú puedes explicar muy bien, o menos bien, esto, y en cambio no eres capaz de hacer una estatua. ¿Verdad? Bueno, algo mejor que el otro haría la discusión. Entonces, ¿qué diferencia esencial? Y llegamos ya al punto central del asunto. ¿Qué diferencia esencial entonces entre la poiesis, entre la poética y la creación? Pues que la poética, la técnica, por tanto la técnica es esencialmente violenta y destructora. Es decir, que mientras que la creación, como sale la obra de la nada, pues escucho decir, sale íntegra gratuitamente, ¿verdad? Progresamente sale ahí de la nada, aporta a la realidad una nueva morfología, por arte maravillosa, ¿verdad? Aquello, ¿no? Sale de la nada. En cambio, la poiesis, la técnica, el arte, como sale de una materia preexistente, tiene que someter a violencia, a veces enorme, a esa materia para poder transformar la obra. Es decir, la técnica supone la violencia totalmente, una violencia continua. Y entonces, y esto es general. Por ejemplo, las primeras manifestaciones técnicas es la caza cooperativa, la caza supone matar al animal, ¿sabes? Supone matar, desollarlo, quemarlo, triturarlo, etc. Desgarrarlo. Es decir, la caza y la técnica de la alimentación, porque es una técnica, claro, es un arte de la alimentación, el saber cortar al animal por sus junturas naturales, etc., todo aquello supone una destrucción completa de la materia prima, una trituración completa. Hacerle picadillo, cuando ya está más adelantada la técnica, ¿verdad? Hacer picadillo al animal, por lo menos es picadillo. Pero lo mismo pasa con todo. Para hacer un hacha de sílex hace falta destrozar la piedra. Y esta destrucción continua de la materia, pues no es propio de la antigüedad, sino que a medida que va avanzando la técnica todavía la destrucción es mayor. Las grandes creaciones de nuestros días, como puede ser la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, pues suponen una destrucción total de allí donde cae, ¿verdad? Con todas las consecuencias que los ecologistas subrayan, y así sucesivamente. Precisamente el otro día me dio Gustavo una información de una denuncia que han hecho un tal Sánchez, me parece que era un físico atómico que trabaja en el CERN y que alerta a la comunidad, se dice, internacional, ¿verdad? A la comunidad, es decir, vaya idea ideológica, ¿eh? La comunidad internacional, a la alerta de que los experimentos que están haciendo en el CERN, pues se va a producir un agujero negro que peligra, pero de un modo inminente, la destrucción de la Tierra, ¿no? Porque esta cantidad de millones de voltios los que van a meter allí en aquel recinto, que allí se va a abrir un agujero negro. Desde allí la última tecnología pues está violentando y poniendo en peligro pues todo dicho viviente, la Tierra entera. Bien. Entonces, la idea de violencia es consustancial a la técnica. Consustancial. Claro, si se dice, hombre, la técnica la hace el diablo, claro, es el diablo hizo el acueducto de Córdoba y el acueducto de Segovia, etc. El diablo hace violencia, pero Dios, claro, la técnica es una continuación, es una continuación de la naturaleza, esas cosas que se dicen, ¿verdad? ¿Qué es el arte? Continuación de la creación divina, ¿verdad? Se supone Dios, creación, etc. Todo este conjunto de ideas están girando en torno al hacer bien. Entonces, ¿qué pasa con la filosofía en el conjunto del hacer? ¿Qué tipo de hacer es la filosofía? Ese es el problema que yo quería plantear fundamentalmente.
¿cuál es el hacer de la filosofía? ¿En qué consiste el hacer de la filosofía? Cuando hablamos del saber, pues distinguimos, distinguimos el saber de primer grado y el saber de segundo grado. Y aquí podríamos hacer un hacer de primer grado y un hacer de segundo grado. ¿Qué sería un hacer de segundo grado? Si alguno no lo sabe, yo no lo sé. No hay un hacer de segundo grado. Eso sería un puro mimetismo del saber de segundo grado. Es decir, la filosofía no es un saber de segundo grado. Esa es la conclusión que yo saco. Entonces, si no es un hacer de segundo grado, ¿qué pasa? Que no es un hacer. ¿Cómo se diferencia de los demás haceres? ¿Verdad? ¿Cómo se diferencia de los demás haceres? Que consisten precisamente, y la filosofía además ha consistido siempre en esto, en dos palabras. Como no se ve, yo por lo menos no veo absolutamente, no veo el camino para conectar la filosofía con el hacer, con un hacer especial, un hacer que sea, que se nutra de ello. La única forma que a mí me parece que se puede utilizar para establecer la conexión entre la filosofía y el hacer, en el conjunto del hacer, es el deshacer. Deshacer, es decir, el triturar, el demoler. La esencia de la filosofía como hacer sería el deshacer, el demoler. Sería, la filosofía sería esencialmente demoledora, sería esencialmente, se dice crítica, vamos, crítica, crítica en el sentido etimológico, escribir, crítica en el sentido fuerte, habría que decir crítica como demolición, crítica para entenderlo en sentido, para aprovechar la idea de crítica. Y entonces, este hacer filosófico consistiría en qué? Pues en tratar de deshacer pues muchos de los saberes que van ligados a otros saberes. Y además esto ha sido, en cierto modo, yo creo, la tónica general de lo que llamamos la filosofía. Empezando, vamos, el primer poema de Poiesis, el primer poema del que tenemos noticia en nuestra tradición griega, es el de Parménides. Y es el primer poema, como sabemos, ¿no? Está más o menos admitido, ¿no? Entonces, el poema de Parménides, entre otras muchas cosas, puede exponerse así. El poema de Parménides consiste en destruir el mundo. El acosmismo, que llamó Hegel. Es decir, Parménides lo que dice es que el mundo no existe. Como antes habían dicho que los dioses no existen. ¿Verdad? Es decir, el mundo no existe. Esta es la idea central del poema de Parménides. Es decir, frente a la idea del mundo en la cual viven los hombres, en la cual se manejan. Lo dice Parménides, que además no fue, como es bien sabido, no fue, pues que se dio una especie de Brahman, ¿verdad?, que está ahí meditando en el Vedanta. Parménides fue un político metido en toda la vida de su ciudad, que hizo las leyes de Lea, etc., y Meliso, su discípulo, fue un almirante. Es decir, lo realmente sorprendente es cómo hombres que están en el mundo han llegado a esta tesis del acosmismo como tesis fundamental de la filosofía, diciendo, destruyendo realmente el mundo y llegando a unas posiciones parecidas al nihilismo, lo que se llamó nihilismo. Es decir, el nihilismo, que fue una palabra que inventó Jacobi ya para designar al idealismo de Fichte, el nihilismo pues tiene mucho que ver con el nihilismo de Parménides. El cosmos no existe, es una apariencia de los sentidos. Y sucesivamente así, pues la historia de lo que llamamos filosofía pues está en gran medida hecha de estas piezas, ¿no? De destrucción, se llama destrucción del mito, destrucción del... Lo que ocurre es que seguramente se presupone, o se da por presupuesto, que hay un saber de fondo que está oculto y que la crítica filosófica o la demolición filosófica consiste en destruir las apariencias para que resulte la verdad que está por ahí escondida, ¿no? Para que resulte una verdad escondida. Pero claro, esa verdad escondida es pura metafísica. ¿Dónde está esa verdad? Esa verdad no existe, no preexiste en absoluto. La verdad no existe, no preexiste. Y entonces, claro, ¿qué es lo que puede ofrecer la filosofía? ¿Qué es lo que puede ofrecer la filosofía? Pues puede ofrecer varias cosas. Una de ellas, que es la habitual, es ofrecer un supuesto saber de segundo grado que coordina, sistematiza, sin destruir, sino integrando todo lo que está dado, ¿verdad?
forma allí una papilla más o menos armónica y la enseña a los ciudadanos para que puedan ser hombres de provecho. Eso es. Y entonces la filosofía pues tiene una función parecida pues a la que tenía la enseñanza de la religión o de la política o lo que fuera. Sencillamente es enseñar a que los ciudadanos sepan, sean conscientes, ¿no? Obedezcan las leyes, etc. Sean, vamos, funcionen bien, sean buenos funcionarios. Y entonces, claro, esta filosofía, pues, este es el modo de entender la filosofía. Es decir, por esa razón se pone en plan de estudios, ¿sí? La razón por la cual la filosofía se pone en plan de estudios es esa. Por ejemplo, tanto que lo hemos dicho, si hoy día todavía el cuerpo de profesores de filosofía está tan extendido en la enseñanza media, pues es porque en la época de Franco los profesores de filosofía estaban animados, había 3 horas semanales y no sé más cosas más, y porque estaban al servicio de la teología. Hacía la teología, luego era una ancila que les cayó a responder, pero sí, porque no podía ser ancila, pero sin embargo, la razón de esa extensión no es la filosofía en sí misma, sino porque ella ofrecía las verdades fundamentales, los preámbulos fidei, ¿verdad? Había que demostrar pues, que el alma espiritual era espiritual, que Dios existía, en fin, todas esas cosas, ¿no? Que la materia estaba creada por Dios, que tenía unas leyes que expresaban la sabiduría divina, etc. Entonces la filosofía no era más que una especie de preparación para la teología. Y esta es la razón por la que se extendía. Y esta sigue siendo la razón por la cual la filosofía se enseña en el bachillerato y se considera como un deber social, porque sirve para que los ciudadanos sean buenos ciudadanos. Ahora bien, si la filosofía tiene que ver con esto que estoy diciendo, con Demolet, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseña? Pues nada. Realmente nada. No puede ofrecer nada. No puede ofrecer absolutamente nada. Puede ofrecer muchas cosas, pero que dependen enteramente de otras. Por ejemplo, si no tiene verdades propias que pueda obtener. La filosofía no es una ciencia que pueda obtener identidades sintéticas. La filosofía no tiene verdades propias filosóficas. No puede absolutamente nada. La filosofía es polémica. Tiene que enfrentarse a otras cosas. Tiene que enfrentarse, para lo cual tiene que conocerlas, claro. Tiene que conocerlas lo más posible. Y entonces tiene que enfrentarse, pues, por ejemplo, a las propias ciencias. Tiene que ser la crítica de las ciencias. Para decirlo en las 3 ideas que hemos estado manejando, tiene que ser la crítica de Dios y de la religión, la crítica de la naturaleza, el mito de la naturaleza y el mito de la humanidad, y el mito de la cultura, y el mito de la libertad, y el mito de la democracia, y todos los mitos que quieran ustedes acumular ahí. Realmente estamos envueltos en ideologías completamente erróneas que hay que demoler. Y entonces la filosofía no tiene verdades, no tiene un acervo de verdades que poder ofrecer. Yo, por encima de lo que dicen los científicos, los políticos, los sacerdotes, yo voy a ofrecer aquí unas verdades que son las que estudiar, ¿verdad? Que son las verdades de la metafísica. Eso lo podría valer en la época de Santo Tomás o incluso en la época del Llamán, ¿no? Donde las verdades eran incólumes, ¿verdad? Aquí, las verdades en la época del Llamán eran incólumes. Las que están en los libros de Marta Harnecker, para decir un manual más popular, ¿verdad? Allí era todo claro, la materia, ¿verdad? La materia, la ley de la contradicción, etc. Aquello era, vamos, por ser y cantar. Y de ahí salían directamente los planes quinquenales. Y así salieron, claro. Y de ahí salió la destrucción de la Unión Soviética. Es decir, que esto no se puede decir, yo por lo menos no me atreví a decirlo nunca antes de que cayera la Unión Soviética. Eso es un hecho esencial, simplemente porque estás en el mundo, porque estás en la realidad, porque no estás hablando allí de ideas abstractas, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que, naturalmente, que la filosofía no puede enseñar muchas cosas. Pero, por ejemplo, no puede ofrecer verdades. Ahora, puede ofrecer una idea de verdad científica, es así. Nosotros hemos procurado determinar una idea de verdad científica, digamos, identidades sintéticas, pero esas verdades no solamente tienen sentido cuando están enteramente sacadas y nutriéndose de las verdades geométricas, matemáticas, físicas, etc. Es decir, por sí mismo no tiene sentido ninguno. Es imposible explicar lo que es la identidad sintética sin tener a la vista teoremas de Euclides sobre lo que fuera. Es imposible. Es decir, la verdad no está
fuera o al margen de estas, no es algo sustantivo decir todo esto, está ahí. Y entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? No es que estemos enseñando lo que dice la ciencia, porque la ciencia no sabe lo que dice. Estamos haciendo crítica de los científicos. Por ejemplo, para decirlo otra vez más, pero no me importa, aunque estamos en Asturias. Cuando los científicos tan eminentes como puede ser el premio Nobel asturiano Ochoa, cuando dice este premio Nobel, como otros muchos, que todo es química, pues está diciendo una majadería completa. Y entonces, hay el premio Nobel Ochoa es sencillamente un majadero cuando dice esto, ¿verdad? Porque no sabe lo que dice, realmente no sabe lo que dice. Yo les cuento por enésima vez, para una vez más, una anécdota que yo tuve con Ochoa, que es la siguiente, que la cuento muchas veces porque además la utilizo como clave para determinar a un químico, sobre todo a los químicos. Yo le pregunté un día a Ochoa, don Severo, ¿todo es química? Hombre, por favor, parece mentira que le pregunte usted esto, ¿verdad? Todo es química, claro. Entonces, este libro, digo, ¿este libro es química? Hombre, por supuesto. ¿Y cómo demuestra usted que es química? Pues nada, se incinera, se analiza, y entonces se hacen las pruebas, pues 2% de fosfatos, 3% de tal, tal. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Digo, y entonces, por ejemplo, esta T y esta O que hay aquí, en este libro, ¿están unidas por enlace iónico o covalente? Entonces, aquel señor me miró como diciendo, este hombre está bobo. Y yo le miré diciendo, este hombre es bobo. Y le hemos empatado, que ese es el diálogo posible, que no había más diálogo posible. No había más diálogo posible. Entonces, claro, la crítica a la ciencia es fundamental. No a la ciencia, a las independencias de la ciencia, ¿verdad? Y así sucesivamente. De manera que entonces cabe hacer un sistema de ideas, un sistema de ideas, tal como utilizamos, un sistema que es muy complejo, que es muy difícil de hacer, que no se puede repetir así por las buenas, sin, en abstracto, porque no es un saber, no es un álgebra, ¿verdad? Bueno, cuando tú coges un libro de álgebra, tú puedes entender aquello al margen de todo, te olvidas de todo y estudias el álgebra y se acabó. En la filosofía es imposible por completo, totalmente imposible. Que por eso yo voy a estudiar filosofía. A mí siempre me ha sorprendido mucho. Es que yo quería estudiar filosofía. ¿Eso qué quiere decir? Que quieres ir a una facultad o a unos libros donde te enseñen, te digan quién era Platón, Aristóteles o Kant o lo que fuera, ¿no? Pues es como se dice que quieres estudiar música y te van contando pues lo que es, lo que fue, pues, yo qué sé, Triprando o Terprando, yo qué sé, o Boecio, o lo que fuera, ¿no? O Mozart, ¿no? Nada de eso, nada. Si quieres estudiar música, tienes que ir con los instrumentos. Pues, aquí pasa exactamente lo mismo, tienes que ir a la materia misma. Por eso llamamos materialismo. Tienes que ir a la propia materia. Entonces, hay un sistema, sin duda, de ideas, discutible, pero lo hay. Ahora bien, para efectos prácticos, ¿qué ocurre entonces con la filosofía en cuanto actividad orientada a la pedagogía, a la formación de los hombres, de los ciudadanos? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre? Pues que depende de dónde tomes el concepto de hombre, a qué nivel lo tomas, ¿verdad? Si tú tomas el concepto de hombre al nivel, por ejemplo, de un buen ciudadano, por ejemplo, de la Atenas democrática, me refiero a la Atenas del siglo V, claro, una democracia, claro, muy particular, como sabemos, era una democracia donde la ciudad de Atenas eran, los dos países eran esclavos, ¿verdad? Y una ciudad también donde se dio la filosofía, pero la democracia ateniense, no hay que olvidar que asesinó a Sócrates, ¿verdad? Desterró a Aristóteles, a Protágoras, a Anaxágoras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Diágoras, en fin, el delito de Asebella era lo común en los filósofos griegos, porque precisamente los filósofos griegos lo que hacían era destruir las religiones primarias y secundarias. Y entonces, y a mi juicio, el significado histórico de la filosofía griega no fue que hubieran descubierto el saber, el ser, como decía Zubiri, ¿verdad? El que descubrió el ser, ¿verdad? Pero eso del ser, que el ser que es redondo, infinito, etc. La filosofía griega lo que empezó fue a remeter, a destruir precisamente las religiones antropomórficas y zoomórficas primarias y secundarias, xenófanas, etc. Y a crear una idea de ser
nueva que la idea de Dios, de Aristóteles, que es el que inventó la idea de Dios, realmente, con precedentes, sin duda, Anaxágoras, Parménides, pero el que creó la idea de Dios fue Aristóteles. Y entonces, la filosofía, ¿qué es lo que puede ofrecer entonces? Tal como la he expuesto yo. Pues, para decir, para hablar del pueblo en general, pues al pueblo nada. Para decir al pueblo nada. Más que una papilla, ¿verdad?, que le pueda servir para no puede ofrecer absolutamente nada. Es decir, no, está en competencia total con lo que puede ofrecer un partido político o una religión, ¿verdad? En donde, o la ciencia, donde ahí les puede proponer el héroe y el moro, ¿verdad? El héroe y el moro, un científico te propondrá que dentro de 50 años la agricultura habrá adelantado de tal manera que todos los hombres podremos comer sin trabajar, habrá adelantado de tal manera la tecnología que no hace falta movernos, es decir, todo será el paraíso completamente, en el que piensan tantos y tantas utopías políticas. Será el paraíso, porque es cuestión de la técnica. Organizada la sociedad y la técnica, llegará un momento donde todos seremos ya felices, suficientes, etc. No habrá problemas. Claro, el pueblo que oye esto dice, esto es lo mío, esto es lo mío, a este le sigo yo, ¿verdad? Y cuando el político le dice lo contrario, dice, a este le sigo yo. Como antes seguían, o siguen siguiendo, ¿verdad? Como siguen siguiendo al cachorro en Sevilla, ¿verdad? Al cachorro y a la Virgen de las Angustias, pues todos los sindicatos obreros de UGT, del PSOE, etcétera, y todos los militantes del Partido Popular, del Partido Socialista, siguen allí porque, naturalmente, eso les dice mucho. Frente a estas prácticas y teorías de saberes religiosos, ¿qué puede ofrecer la filosofía? Nada. No puede competir. Si la filosofía no puede competir, no, y además no tiene energía, fuerza para inventar nada, porque la fuerza viene de la técnica y de la realidad y del arte. Es decir, lo que se produce en el mundo nuevo no es la filosofía que tiene que producirlo. No son los filósofos que tienen. Es un error pensar que la filosofía determinará el desarrollo de las ciencias o al revés. El desarrollo viene de la propia realidad, expresada, pues, de todas las categorías imaginables. Ahí está la pujanza del desarrollo cuando va ahí, ¿verdad? Entonces, ¿la filosofía cuál es su papel? Según esto, pues es sobre todo frenar las ideologías. Y aquí la filosofía, como poiesis, es cuando toma contacto con la frónesis, con la prudencia. Aquí es la prudencia, yo creo, principalmente lo que tiene que primar, puesto que, por supuesto, la filosofía tiene que saber que él tiene carne mortal como cualquiera, y depende como cualquiera, por tanto, que tiene que hacer lo posible para que por lo menos podamos seguir mirando, ¿verdad? Y entonces se trata de que la filosofía, según esto, ya sé que esto no va a gustar a muchos, es la deducción obligada de lo que digo. La filosofía estricta es cosa de élites, de élites, de grupos pequeños, y no, lo ha sido siempre, además. No ha sido siempre. Lo demás es pura ideología, ¿verdad? Hay cosas que el pueblo no es que no se pueda entender, es que no le interesa, sencillamente que no le interesa. Es que no le interesa, pero ni ahora ni nunca, no le interesa nada. Y entonces, porque lo que le interesa es el hacer práctico, inmediato. Lo que le interesa es, pues, el hacer, pues, en un viaje, ensayar una nueva bebida, probar un ordenador, tocar un instrumento, etcétera, visitar una exposición, hacer cosas, eso es lo que hace falta, hacer, es lo que hacen los políticos, realmente es hacer cosas, y cada vez más. A medida que van aumentando las tecnologías, es hacer cosas. Naturalmente, este hacer segrega multitud de ideologías que son completamente contradictorias, y ahí es donde creo que está la labor de la filosofía, para moderar en lo posible, no para extirparlos, porque sería catastrófico, por otra parte, sería totalmente catastrófico. Si el pueblo estuviese ilustrado, como decía Voltaire, ¿verdad? Si el pueblo estuviese realmente ilustrado, no ilustrado porque sepa una serie de nombres de un diccionario o de lo que fuera, si el pueblo fuera filósofo realmente, pues no sé lo que ocurriría. Por de pronto, es muy posible que se desatendieran las obligaciones técnicas de la agricultura, de la industria y del comercio, ¿verdad? Claro, porque aquí se iba a dedicar a esto, a esta la técnica. Entonces,
yo creo que además lo que estoy diciendo me parece que es lo que todo el mundo sabe, pero no se atreve a decirlo en público. Todo el mundo sabe que la distinción entre la doctrina esotérica y con X y la esotérica, ¿verdad? Eso fue una práctica común, pero no ya propiamente porque hubiera secretismo, ¿no? Es que el secreto está en la realidad. Es que sencillamente hablar como estamos hablando aquí ahora, ante un público en general, es que se marchan, sencillamente se marchan, que no les interesa nada, pero es que se marchan inmediatamente. Esto lo tengo completamente. Yo les voy a contar una nota y termino ya, ¿eh? Para que vean que esto que digo no es inventado, sino que es experiencia de muchos años. Hace muchos años, en la transición, me tocó estar en Canarias, y no sé por qué circunstancia, di una conferencia donde hubo mucha gente, y a la hora vinieron otros estudiantes, total, que yo me encontré dando mítines, no eran mítines, eran, yo no sé ni lo que era, eran disertaciones pues, filosóficas, pero la gente las interpretaba en clave de política, creo yo. Total, que llegué a tener hasta 2.000 individuos de auditorio, ¿verdad? Bueno, tenemos cosas tremendas. Y yo realmente no empecé a escamar, digo, aquí pasa algo, ¿verdad? Porque a la vez no había razón, no había ninguna razón. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Sí, pues que me acordé de aquello que decía Antifón, cuando le aplaudían, decía, qué tontería acabo de decir, ¿verdad? Cuando la aplaudía. Entonces, pues, le dije a los organizadores, bueno, yo quería exponer una conferencia, un trabajo que tengo yo, totalmente académico. Yo había advertido que en el tratado sobre la renta de la tierra de Ricardo y el tratado este de las máquinas de vapor de Carnot, que había las mismas fórmulas. Claro, resulta que el tratado de la renta de la tierra de Ricardo era 17 años antes del de Carnot, que es el origen de la termodinámica. Entonces, el trabajo consistía en comparar estas cosas y ver cómo una ciencia humana, entonces, pues estaba un poco antecediendo a las ciencias físicas. Bueno, pues entonces, pues no, de acuerdo, estupendo, nada. Además, dije esto que tiene mucha importancia con Marx, eso fue la llave, ¿verdad? Marx, eso fue la llave. Entonces, inmediatamente, me convocaron, anunciaron una conferencia, era a las 10 de la mañana del último día, allí en el Paraninfo. Estaba toda la universidad lleno, los pasillos, era una cosa. Me bajaron una pizarra, había verdadera expectación, no podía haber mayor. Yo empecé a escribir las fórmulas y empecé a ver cómo la gente desfilaba. Desfiló todo el mundo y se me quedó la primera fila escasa. Entonces yo me di cuenta en qué consistía el interés de días anteriores, ¿verdad? Pues un poco esta experiencia que yo generalizo ahora, y en fin, nada más, y que ustedes saben como lo ha dicho el comandante. Abrimos un turno de preguntas. ¿Quién quiere preguntar alguna cosa? Bueno, yo más que preguntar, era simplemente una sugerencia que me pareció inevitable en la asociación que realiza entre filosofía y destrucción, el famoso excerpto de Nietzsche de filosofía a martillazos. Bueno, pero el martillazo también puede ser moldear un metal para darle forma, ¿no? Y de que darle martillazo no quiere decir destrucción. No, pues, supongo que estás martillando un cristal, claro, hablando. Bueno, en principio Nietzsche planteaba algo de la, creo, ¿no? La filosofía de martillazos como un enfrentamiento contra el excesivo idealismo filosófico. Sí, bueno, sí, bien, ya, no, pero no tiene más alcance, no tiene más. Sí, de acuerdo, hombre, sí, se puede utilizar, claro, martillazo. Pero la destrucción puede ser muy fina, es más, tiene que ser muy fina, sin martillazo ninguno. La destrucción de una ideología puede ser finísima, suponer muchas páginas silenciosas, tanto es así que no se entera más que la lea profundamente. Y entonces no tiene efecto más que en el grupo pequeñísimo que lo lea, que es lo que pasa. Naturalmente estos principios pues, son difíciles de coordinar con la democracia, en el sentido de la democracia metafísica, de que todo el pueblo tiene conocimiento perfecto, que todos somos filósofos y todos lo somos, pero a distintos niveles, ¿verdad? Todos somos filósofos.
se ha inferido que como todos somos filósofos, pues cualquiera puede decir lo que le da la gana. Porque yo opino, porque mi opinión, es que yo tengo tanta opinión como usted. Esto lo oímos bastante veces, ¿no? Por supuesto, usted va a votar exactamente igual que yo. Porque los votos no se pesan, se cuentan. Y por tanto no tiene nada que ver con la argumentación, de acuerdo. Entonces, pero sin embargo todos sabemos, y no hay votos de calidad, todos tenemos lo mismo. De acuerdo, todo lo que te quiera, de acuerdo. Pero a pesar de esto, pues sí hay diferencia, ¿no? Por ejemplo, usted no sabe lo que dice. Y yo sé un poquito más lo que quiere decir, ¿verdad? En esta cosa. Es decir, y esto, claro, esto no se puede decir porque va en contra del principio, de la regla, de que todos somos iguales. Somos iguales, pero la igualdad es simétrica, transitiva y reflexiva, etcétera, etcétera. Y eso es igual es con respecto a qué, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerme una idea. Sí, sí. Entonces, en relación con esto que acabo de comentar al final, ¿dónde queda todo ese afán de la propia historia de la filosofía por construir y por ponerse delante del carro, ya desde Platón, el filósofo rey, siempre buscando el afán de Marx, de la filosofía, tiene que transformar el mundo, ¿no? No puede dedicarse solo a interpretar? Es decir, el afán mismo que se encuentra en sus propios planteamientos, en los suyos, digo, en relación con el tema de España y todos los problemas políticos que se plantean. Bueno, lo de la cita que ha hecho de que la filosofía tiene que transformar y no solamente esto, yo creo que la filosofía no puede transformar nada como tal filosofía. La transformación tiene que ser por otras vías, por vía económica, política, militar, etc. Entonces, ¿cómo vas a transformar? Con los métodos de la filosofía, tienes que utilizar otros métodos. Entonces, lo principal que creo que me ha dicho es, entonces, la relación que... Es decir, que el hecho de que Platón haya querido transformar el mundo, suponiendo que lo quise transformar, bueno, si lo quiere transformar, ¿no? Por supuesto. La distinción es bien clara, lo quiere transformar pues en cuanto ateniense, no en cuanto... en cuanto ateniense, no en cuanto filósofo, por ejemplo. De la misma razón que el que tiene sed y bebe agua, pues la bebe en cuanto un animal que tiene sed, ¿verdad? No en cuanto filósofo. Sencillamente la bebe. Es decir, que porque aquí estamos otra vez sustancializando la filosofía, como si fuera el filósofo. Eso es una fantasía completamente. El filósofo es un grupo, un individuo, como otro cualquiera, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que Platón o Marx, que era Marx, que tiene los intereses que tuvo, es, pues en cuanto, hombre, si no militante, si implicado enteramente en movimientos sindicales, políticos, etcétera, que le empujaban hacia aquello, ¿verdad? La situación del proletariado, etcétera, situaciones, claro, reales. Sobre esta es lo que alimentaba su filosofía. Es la filosofía, ¿no? Eso no, cuando se dice, no, es que los movimientos tal son propios de la filosofía de la Ilustración. Es cosa de decir la filosofía de la Ilustración. La filosofía de la Ilustración iba completamente a rastras de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Es decir, lo que hizo Voltaire fue divulgar lo que hacía Newton y demás en Inglaterra, y así sucesivamente. Y entonces hacían ideología de otras formas. El mito de la Ilustración, o la Ilustración quiso transformar el mundo. Todavía se sigue hablando de la Ilustración, todavía en Madrid han hecho una avenida de la Ilustración. Y la unidad de Carlos III, y Carlos III con la Ilustración. Claro, todo esto es pura fantasía, como si la crítica de la Ilustración no hubiera sido hecho por Marx, en primer lugar, y luego por la Escuela de Frankfurt, y por otros muchos, claro. La Ilustración es una ideología completa en donde los individuos que hacían aquello no sabían realmente ni lo que decían. Rousseau, la Ilustración de Rousseau, esto que he estado otra vez releyendo, el contrato social, aquello es una cosa que produce verdadero terror de las banalidades y estupideces que dices, ¿verdad? Pues, contradicciones continuas, no hay quien se sostenga por ningún lado, sin embargo tuvo mucho éxito, claro. La religión del corazón, no queremos libros escritos, lo que dice el corazón, pero en el corazón no hay escrito nada, señor mío, ¿verdad? Y sin embargo a la gente le dice, no es mi corazón, lo que me dice el corazón, eso es bastante increíble, que si el corazón no te dice nada. Tú le dices, no convences, no tienes fuerza de convicción ninguna.
si yo defiendo a España, por ejemplo, no es en cuanto filósofo, en virtud de silogismos, ¿verdad? Dedujo a España, no, cuando yo parto de España. Y entonces, parto de España, me considero español, y entonces creo, uno lo que quiero beber agua, pues creo que debe conducirse el problema de España para mí, para mi grupo, para mis hijos, etcétera, de un modo u otro, entonces aportaré las ideas filosóficas correspondientes, sobre todo defensivas, sobre todo para los que te digan ideológicamente no, es que la idea de España es una idea reaccionaria, conservadora, es una idea franquista, es no sé, cuando empiezan esas ideologías entonces tú empiezas a contraatacar, pero contraatacas no porque estés deduciendo aquello de las ideas, sino porque estás contraatacando y estás viendo la miseria de aquella gentuza que no sabe lo que dice y te está contraatacando filosóficamente, al parecer. Es decir, es un juego dialéctico entre las diferentes ideologías. Solo. Juego dialéctico que generalmente no puede dar tres o cuatro pasos porque es imposible por falta de por ignorancia completa. Por ignorancia. Ignorancia supina total, ¿verdad? Ignorancia. Te tergiversan lo que dices. No leen lo que dices, no lo leen. Bueno, yo tengo experiencia de eso abundantísima que no quiero hablar, no quiero personalizar, pero la tengo y además archivada, ¿eh? Críticas feroces a libros míos, llamándome fascista, facha, lo que sea, de gente que no los ha leído. Que no los ha leído, pero me consta completamente. No ha leído la solapa y se ha enterado algo. Y sin embargo, tienen la audacia de decir, ay, qué ver, ya le he insultado suficientemente, ya está destruido. Que no está destruido, no hay nada. Muchas gracias. Si tenéis más preguntas, cerramos el acto y estos encuentros de filosofía, que esperemos que se repitan en años sucesivos para bien de la enseñanza de la filosofía. Sí. Bueno, yo tengo que decir también, por esto, que yo creo, sin embargo, que las tareas que tiene la filosofía son enormes, y no nada ligeras. Es decir, que a pesar de esta restricción, por así decirlo, eso no limita ni un milímetro, ¿verdad? Ni una micra las tareas que tiene el profesor de filosofía, ¿no? Las tiene abundantísimas, todo lo que quiera, vamos, y mucho más que de la otra manera. De la otra manera, en unos apuntes se pueden decir en un curso acelerado, se dice todo el saber, ¿no? En una semana, así como suena, ¿eh? Y esto no es una semana, esto es una tarea de trituración y al mismo tiempo de clarificación, de entendimiento, de delimitación, de posiciones, que es enorme, ¿no? Y sin duda, esta delimitación pues puede abrir horizontes nuevos para ir por un lado o no por otro, claro, porque lo principal entonces de la filosofía son las alianzas. Entonces, sabiendo que la filosofía demoledora, diríamos, necesita aliados, porque ya sola por sí misma no tiene fuerza motora ninguna de aliados, entonces tiene que elegir las alianzas. Y las alianzas son muy distintas según las circunstancias, las personas, en fin, mil cosas más. Muy bien, pues nada, pero buenas tardes, hasta siempre.